cambio de ritmo de Pablo. Final A, ahí tenemos otra vez a Radu Neata, el nadador del Gredos. Ese beso es el de Jaime Morote, Alex Castejón del Saba, las calles centrales, Carlos Cole y Hugo González de Oliveira. Un Hugo que ha hecho marca personal por la mañana, el quinto mejor registro español de la historia, al lado de Hugo, David de Viequeira, el nadador polaco. La calle 2 es para Pau Villa y la calle 1 para otro nadador al que hemos visto mucho, a Wan Xinhao, el nadador de China, Taipei. Muy buenas sensaciones de Hugo, que no suele nadar estos 200 braza, pero ha querido incluirlo para nadar también este último día de competición. Y vamos a ver si entre los dos vemos a Carles Cole tener opciones de rebajar esos 2.96, que es la mínima olímpica. Pues seguro que tiene Hugo una magnífica referencia, un Hugo que esta mañana ha nadado por debajo del 2.12. Carles ha hecho 2.12.2 y seguro que pueden ir más rápido. Una mínima muy exigente, 2.96. No es... Las mínimas de braza especialmente son bastante duras para acudir a los juegos. En este caso habrá que batir el récord de España de Melqui para estar ahí. Tiene que rebajar Carles 9 décimas, su mejor marca de siempre. Pues arranca el 200 braza, 4 largos a braza, 4 duros largos. Llegan muy lejos tanto Carles Cole como Hugo González. Ligera ventaja para Carles en estos primeros metros. Viene bien también ahí la presencia del polaco, un nadador de 2.9. O sea que es un nadador que pueden poner también ahí un ritmo alto para ayudar tanto a Hugo como a Carles. Pues es Cole el que parece que quiere lanzar la prueba. Va muy rápido, 29.3. Nadie le podrá decir que no ha intentado desde el inicio ir a por la mínima. Un pase rapidísimo, Julia. 29.8, Hugo, por encima de los 30 el polaco. Ahí sigue Carles peleando contra el crono. Sigue por delante, se está uniendo también Alex Castejón, el nadador del Saba, que está llegando por esa calle 6. El polaco que se queda atrás. Pues ahí tienes a Carles, sigue mandando 1-2-1, rapidísimo Carles, con 1-3-0 Castejón, 1-3-1 Hugo. Si aguanta el estilo va a tener serias opciones de hacer la mínima. Ahora viene lo más difícil, tiene que mantener los parciales a 33-5. A 33-5 le salen las cuentas, incluso a 33-7. Está atacando Carles Cole, solo deseamos que no esté midiendo mal sus fuerzas, porque ahora mismo está volando el nadador del Club Natación Sabadell y le está metiendo mucha distancia a Hugo. Eso es muy buena señal para el 33-2. Pues tiene que acabar en 34-2, Julia, las décimas que hagan ahora. Lo puede hacer, Carles. Lo puede hacer perfectamente. Lo puede hacer. Le queda lo más difícil, este cuarto largo, pero está a ritmo de debatir, de rebajar esa mínima olímpica, esos 2.96. 68, que sería... Va bien, va bien, récord, va bien. Nuevo récord de España, sería... Va bien, Julia, ahora vamos. Empieza a flojear su frecuencia. Le empieza a coger Hugo, está hoy Carles sufriendo muchísimo. Vamos, Carles, hoy se lo está escapando. Se está yendo, 2.10.5. 2.10.5 para Carles Cole, marca personal. Su mejor marca de siempre, pero no es... suficiente para tener la mínima olímpica. Hugo 2.11.96 ha clavado Hugo exactamente hasta la centésima su nado de la mañana. Y Alex ha finalizado quinto finalmente en 2.13. Alex ha seguido a Carles y le ha pagado muchísimo en el último largo, acabando en 35.7. Carles Cole lo ha intentado hasta los últimos 15 metros, que ya su estilo se estaba deshaciendo completamente. 35-1 con 34-1, 34-2 le valía. Un segundo menos hubiese sido la mínima clavada. Así es el deporte. Aún así será olímpico por méritos propios, por ese fantástico 100 libre y ese 4 por 100 estilos. Se ha quedado muy cerquita también de la mínima B. Sí. Estaban 2.10.33. Radu Valentín Neata ha sido descalificado. Bueno, pues